reactivación da que tanto se está falando. Ayer conocimos precisamente el plan del gobierno central para afrontar la llamada desescalada, es decir, la reactivación económica y social. Eh estudiamos eh el alcance y contenido de ese complejo documento, lo seguiremos haciendo y seguiremos reflexionando sobre su alcance y contenido Pero tras un primer lugar, eh, perdón, tras un primer análisis, debemos decir que es un plan con algunas luces y con muchas sombras. El plan, pues, no ha sido negociado, ni mucho menos consensuado, con las comunidades autónomas. No ha sido presentado en ninguna de las conferencias de presidentes que hemos celebrado y, desde luego, Galicia no lo puede avalar no lo puede avalar porque tiene serias lagunas de eficacia y serias lagunas de utilidad. El plan, en nuestra opinión, es en este sentido confuso y discrecional. Es necesario y estamos a tiempo de solventar las incógnitas. Y yo espero que las podamos despejar en los próximos días. En primer lugar, la incógnita fundamental, que son los parámetros y las variables sanitarias que se van a utilizar para poder avanzar en las fases que señala el gobierno central.